ser un dolo y es tiro de esquina para la Unión Americana. Es tiro de esquina para el cuadro de las Barras y las Estrellas. Freddy Adu le va a pegar a la pelota dentro del área a Michael Bradley. Landon Donovan, se suma Goodson de 1.93, el número 21, y Carlos Bocanegra, el capitán, que va muy bien por elevación. Viaja la pelota, Bradley remate, gol, gol de Estados Unidos, gol de Michael Bradley. Anticipa el volante de recuperación de la Unión Americana, toda la defensa de México. Y rápido, muy rápido en este partido, ya vencen los estadounidenses 1-0. Bueno, ellos sabemos, ¿no? Si para el mundo del fútbol es importante la pelota parada, ellos tienen un repertorio todavía más gordo que el de cualquiera, porque esta es prácticamente su mejor arma. Y México se desconcentra, Bradley va a primer poste. Vean esta toma individual, la presión que trae de Israel Castro es de 2 metros detrás. Y lo que hace Bradley es... ¿Ya no hay nadie calentando? No. Pues hacerla ya. ¡Atención! ¡Donovan! ¡Donovan Talavera! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! Lo que haya que hacer, hay que hacerlo pronto. Landon Donovan toma en la salida los centrales de México y la firma como suele hacerlo, con la contundencia necesaria. Hablan los defensores con Alfredo Talavera y esto, vean cómo no hay posición adelantada, seguía Héctor Moreno. Esto está en chino, 2-0. ¿Y por dónde? Donde hay 6 elementos, los 2 contenciones, estaban los centrales cerrados, de ahí en diagonal hacia la media luna, y pues en medio de 6 jugadores hacen una muy buena triangulación. Talavera poco puede hacer, aquí lo vemos, alarga un poco más la pelota Donovan y ahí está el 2-0, un México desorganizado. El Chepo de la Torre, buena pelota, Barrera, gol, gol. El cambio más importante tenía que ser este, meterla cuando se tenía, y Pablo Barrera finiquita. Ahí está Barrera, sabe dónde está el portero, sabe que es la parte... ...ataque de México, Israel Castro entre dos, tiene, sí, a Giovanni Dos Santos, aquí está Gio, Gio a encarar a Bornstein, Giovanni ingresa al área, le va a pegar, zurdazo, rebote. Que no interviene, no hay fuera de juego, el Chícharo con una gran concentración, una decisión con mucha inteligencia emocional, entender el momento, es gol de Guardado. Vean qué cosa tan maravillosa, porque el Chícharo, si la toca, el gol no cuenta, es Guardado, Paco, y es un maravilloso 2-2. Gol del Chícharo que mete Guardado, 2-2 el marcador. Pues ahí está Giovanni Dos Santos, ¿no? El pase a profundidad, un jugador hábil por los costados, decide ir hacia el centro, desbordar y mete un servicio fuerte a la portería el arquero. La bajó Gio, la bajó como jefe. Gio buscando a Chicharo, bien Bocanegra, que va a reaccionar. Llega Guardado, le va a pegar Barrera. En esta jugada, desde el trazo de origen de Gio, después Guardado, cómo llega con el pecho, empuja la pelota hacia adelante, se da cuenta que no puede tirar,
Vela. Rebote que tiene el Borrego. Buena finta de Borrego. Ahí el servicio, Gio. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! 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 Servicio de Torrado, todo lo que aguanta Gio, sabe que hay hombre en la línea y vea nada más. Esto es para terminar en claro quién es quién este año. Qué bárbaro Gio. Gol por México, gol de Gio, gracias al gol de Gio, GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes otorgan 10 becas a jóvenes para continuar su educación a nivel medio superior. Ricardo, este gol no huele, no huele.